Yo estuve de vacaciones en España, en Barcelona, visitando a nuestra hija Andrea. Eso nos permitió ir al mercado y, entre otras cosas, comprar bacalao. Yo soy fanático del bacalao. Así que hoy les voy a enseñar a hacer, desde la casa de mi hija, un bacalao salado y desalado, tradicional a la manera mediterránea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente un salteado en aceite de oliva, de ajo, cebolla, aceitunas negras, pimentón asado, salsa de tomate, papitas. Y ahí se cocina ese bacalao. Una divinura. ¿Quieres votar para escoger los temas de sobremesa en vivo que hago los sábados? ¿Tener la información antes que los demás? ¿Tener descuentos cuando tengamos pronto los talleres de cocina? Todo eso es posible gracias a tu apoyo si te conviertes en miembro y además siendo miembro nos ayudas a crecer. Y es así de fácil. Entra a mi canal y conviértete en miembro. En mi país, en Venezuela, hay una música que es muy típica de Navidad, se llama la gaita. Y siempre son como grupos muy grandes que lo están cantando y están como uniformaditos. Cuando dos personas en mi país, en Venezuela, se visten más o menos parecido, uno dice, ¿qué pasa? Van a cantar gaita. Pues así estamos mi hija y yo. Aquí está Andrea y yo y nos acabamos de dar cuenta que los andamos con prácticamente el uniforme como estar bailando gaita. Pero vamos a hacer un plato que, por cierto, se cocinaba mucho en época de sembrina en Venezuela, que es bacalao. Estuvimos en el mercado, aquí al lado de la casa de ella, aquí en Barcelona, en Boquería. Andrea, estamos aquí en el puesto de la señora Carmen Gomá, en una de mis pasiones, de verdad, que es el bacalao salado, pero de verdad de mis pasiones. Cuéntame, ¿te gusta el bacalao a ti, de todas estas? Bueno, a mí sinceramente no me gusta mucho, ¿no? Pero yo nunca voy a decir que no. Además, estando aquí, bueno, nada, me voy a adentrar a probarlo. Es que además, o sea, la cantidad de exploración que ha habido en el mundo, solamente buscando y salando bacalao, esto fue el alimento de la humanidad y de conservación cuando no había ni refrigerador ni nada, ¿no? En todo caso, siguiendo el consejo de la señora que nos lo vendió, claro. Simpaticísima, por cierto. Sí, ¿eh? Sí, no, un amor. ¿Ya la 50 años tiene trabajando en el mercado. O algo así, dijo, pero yo creo que está más. Miren. Ella nos explicó perfectamente cómo desalar bacalao. Esto es un bello trozo de bacalao salado islandés. Ella, y así mismo lo hice, nos dijo, póngalo en agua durante 3 días en la nevera, en el refrigerador, y no cambie el agua hasta que se esponje un poco. Si ustedes lo ven acá, van a ver que tiene como una especie de pelito porque ya se ha ido esponjando efectivamente. Al cabo de esos 3 días uno bota esa primera agua y luego la va cambiando cada 12 horas por 2 días más, es decir, le hace 4 cambios de agua. Y al final queda totalmente desalado. Es impresionante, André, porque al final el mundo de los bacalaos es un mundo que prácticamente generó exploraciones. O sea, la gente exploraba buscando bacalao para salarlo, para tenerlo por años como forma de conservar proteínas y tener alimento todo el año. Este te va a gustar. Okay. Pero me vas a ayudar. Voy prendiendo una olla. Buenísimo. Y yo te voy contando lo que vas haciendo tú para yo ir cortando el bacalao. Aquí yo tengo cebolla en juliana. Lo voy a hacer súper mediterráneo, ¿no? Okay. Súper, súper mediterráneo. Aprovechando que estoy en tu casa aquí en España. Estando bien caliente, ponle aceite de oliva y le vamos a agregar estas láminas de ajo. Que las láminas de ajo se te doren un poquitito. Perfecto. ¿Qué te parece? Dándole clase a mi propia hija. Y después que se te hayan dorado un poquito las láminas de ajo, le vas a poner la cebolla así cortada en juliana y le vas a tirar también aceitunas negras. Okay. Yo voy a quedarme simplemente troceando en trocitos así, como para que comamos ella y yo el bacalao. Mientras vas haciendo eso, igual te quiero preguntar, porque fuiste tú la que lo hizo, adelantado. Tú hiciste este pimentón asado, sí. Que ya yo uno de los dos lo agarré y lo corté aquí en juliana. Yo siempre muestro aquí en el canal de YouTube, porque yo cuando grabo en el canal de YouTube, aquí estoy en la casa de ella, lo hago directamente al fuego y quemo el pimentón directamente al fuego para pelarlo. Uh-huh. ¿Tú tienes todo eléctrico? Ya. Cuéntanos un poco cómo hiciste este. Bueno, esto es lo que le puse un poco de aceite por encima y a alta temperatura al horno para que lo quemara y queda de esta forma. Si no tienes fuego, que es en mi caso, ni un soplete, horno, alta temperatura, con puro horno. Sal, con aceite. Ah, bueno, yo le estoy quitando aquí la piel a todo el bacalao. Rico, mira, cualquier cosa, cuando es aceite de oliva, con ajo, así como está oliendo ahí, y un poquito de cebolla, la gloria. Pero lo que le estaba contando yo, en Venezuela, en Margarita, en el oriente venezolano, es sumamente popular también comer distintas formas de pescado salado.
Vamos entonces acá, André. Le voy a poner un poquitico más de aceite de oliva. Perfecto. Y cuando haya marchitado, que ya esté marchita el ajo y la cebolla, el ajo en láminas que sirve un poquito doradito, le vamos a agregar entonces, sí, el pimentón que tenemos acá, le vamos a agregar las aceitunas negras, le vamos a agregar tomate licuado en lata. Podría ser tomate natural, pero a mí me encanta cuando un tomate en lata es de muy buena calidad. Y este es un buen tomate italiano, lata de tomate italiano, pero puede ser tomate también natural, solo que les va a tomar un poco más de tiempo. O sea, lo menea, cool. Sí, lo menea. Y a eso le voy a agregar papas. Estas papas, que por cierto las cortaste espectaculares, Andrea, miren qué belleza. Ella es diseñadora de moda, o sea que se ve que tiene toda la mano así perfecta del cuento. Estas papas están en agua, me imagino que las pusiste en agua para que... Para que no oxidara. Ponle las papas allá adentro, no importa, inclusive con el agua. ¿Con el agua? Sí, porque igualito hay que cocinarlo esto ahí adentro. Lo ponemos, le ponemos sal, lo ponemos a fuego bajito. ¿Fuego bajito? Sí, para que se cocine, no sé, en número 2, por ejemplo, de tu placa de inducción. Y ahí adentro colocamos el bacalao. El bacalao realmente no es que necesita una cocción. El bacalao salado se fue cocinando en esa sal, por llamarlo así. Pero una vez que lo colocamos adentro, ese bacalao le va a dar muchísimo sabor a la salsa, súper mediterránea como está ahí. Y en el último momento, cuando ya el bacalao esté cocido, cuando la salsa haya reducido bien, tú le vas a poner, porque te va a tener de ayudante, perejil picadito en el último momento y nos lo servimos así en un buen plato y nos lo comemos. ¿Se come caliente? Se come caliente, claro. Se come caliente y así con papa. La pueden poner las papas también en los... Vamos a quedarnos un segundito aquí. Tú y yo tomamos un roncito y nos quedamos viendo ahí que eso se cocine. Eso va a tomar como 15 minutos. Denme esos 15 minutitos y ya volvemos con el plato. Huele. Mira qué maravilla. Huele bien mediterráneo. Huele bien mediterráneo, pero se le siente, no, pero se le siente el bacalao, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esto está listo. La idea es que quede todavía así como salsoso. Okay. Píquele un poquitico de perejil. Estamos listos ya para comernos este platazo. Bueno, pero te advierto que tú nunca me has enseñado a cortar como tal, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Hay un truco, bueno. No llevarse las uñas. Mientras no te las lleves, el plato queda rico. Chévere. Una sola pasada. Ya yo creo que con eso es suficiente, mi amor. ¿Sí? Sí. Bueno, dale. Ya lo hice. Te quedó perfecto. Ajá. Entonces le ponemos aquí el perejil, que le da ese tono fresco, y vamos a hacer una cosa. Mientras yo voy revolviendo, pon tú aquí dos platitos. Dale, yo le pongo siempre tenedor y cuchara. Okay. Porque al final necesitas cuchillo. Con el tenedor vas rompiendo el bacalao, vale. Y con la cuchara se puede ir comiendo todo lo demás. Maravilla, mira lo que nos ha dado la señora Carmen, bacalao desalado, como dijo ella, 5 días, 3 días sin cambiarle el agua para que esponje primero y luego 3 cambios de agua para quitarle la sal. Bacalao de Islandia, le puso ajo picadito y le puso un aceite de oliva catalán, me imagino, ¿no? Un aceite de oliva, qué cosa tan rica, a ver. Ah, prueba, a ver. Mmm. Bueno, mira, por ti y por ti. Espectacular. Tí. Oye, nada de sal, además. Yo pensé que iba a quedar todavía salado. Está increíble. Está en su punto. Increíble lo que sabe esto. Mira, aquí está. Desalado, como nos enseñó la señora del mercado. Mira qué maravilla, ¿eh? Con los trozos de bacalao. Yo casi... Bueno, ya les voy a decir. Yo casi puedo apostar que te va a gustar. Es que este plato cocido así, sabe muy, muy rico, de verdad. Ahí está. Claro, no lo tengo acá, pero esto es como para comérselo con pan, ¿no? Ah, ya te iba a decir. Obviamente. Inclusive con una salsita. Y bueno, aquí nos quedamos nosotros probando nada menos que un bacalao desalado y hecho a la mediterránea. Ya saben lo que les explicamos. Agarran el bacalao, lo colocan en agua en el refrigerador por 3 días sin tocar esa agua, hasta que se esponje un poco el bacalao. Botan esa agua y por 2 días más se la cambian cada 12 horas. O sea, le hacen 4 cambios y queda, pero así como quedó este bacalao. Espectacular. Es
increíble. Gracias a ustedes, nosotros estamos por llegar ya casi a 100 programas en este canal de YouTube. Y eso ha sido justamente porque ustedes nos acompañan, porque ustedes están acá, así como estoy yo, al lado de este bacalao que les enseñé a hacer el día de hoy. Por favor, coméntenle a otro que este canal existe, suscríbanse, inviten a otro a suscribirse, porque este es un proyecto colectivo que estamos haciendo juntos para que dure muchísimos años.